pasarela tiene dos partes, que es una parte femenina que está inspirada en el pop art y una parte masculina que está inspirada en dos conceptos, que es David Bowie, y la otra es como buscando las raíces santanderianas. Es como los tres bloques que tenemos para hoy, y son ejercicios que los mismos estudiantes hicieron desde sus asignaturas como a presentación, como a proyectos finales de clase y de trabajos complementarios. El objetivo de esas actividades es que los estudiantes puedan demostrar su talento, su creatividad, sus diseños, y puedan demostrar que en Santander el diseño de modas es tendencia. El ejercicio que hicieron fue bastante interesante, estas tres estudiantes, porque hicieron como una especie de híbrido entre una chaqueta formal, la chaqueta formal de los colonos y el poncho. Entonces hicieron un híbrido entre estos dos elementos. Nos hace recordar la época del siglo XIX de los españoles con los nobles, donde en aquella época se lucían mucho las ruanas porque se trabajaba mucho el tejido. Mi aporte fue el diseño y la elaboración de los accesorios. La inspiración fue pop art, se manejaron piezas acrílicas, se manejaron piezas metálicas y la temática de las borlas, los flecos. La colección estaba inspirada en el pop art, se sacaron 10 vestidos femeninos y pues este fue el trabajo que realizamos como proyecto de grado. Te ayuda como a crecer como diseñador, a tener la experiencia previa antes de salir al mercado, a desenvolverte, y de todos modos te ayuda a impulsar un poco más tu pasión por la moda. Mientras haces como el diseño, llevas todo el proceso y una vez puesto en escena es increíble. Más sobre todo en este medio del diseño que tenemos que darnos a conocer, la universidad nos da la oportunidad desde el primer semestre hasta el último semestre en todas las ferias de diseño que podamos participar, mostrarnos como estudiantes y en un futuro como diseñadores. El estudio es muy importante y eso da entendimiento y sabiduría a la hora de crear y de proponer un diseño. Y cada diseño que hacemos es lo que nos impulsa a estar en donde nosotros estamos. También es una plataforma ideal para dar a conocer el nuevo proyecto académico, que es el programa de diseño de modas por ciclos propedéuticos, que se ofertará a partir del 2018. Son dos programas académicos, que es la tecnología en gestión de la moda y el nivel profesional universitario en diseño de modas.